En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en 3 años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobierno de Jesús Reina García se comprometió a suspender la perforación del cuarto pozo de agua que FEMSA Coca-Cola desarrollaba en terrenos de la huerta. La medida creó las condiciones de diálogo que los vecinos demandaban, por lo que el plantón, que durante 18 días se mantuvo frente a la empresa transnacional, se levantó este 15 de mayo a las 19:30 horas. Los colonos valoraron la importancia de continuar con las relaciones de otros movimientos morelianos en defensa del agua, en especial la realización de un foro sobre la problemática de ese vital líquido. A partir del levantamiento del plantón, este jueves se sellará el pozo en conflicto. Posteriormente, los colonos asistirán a la primera mesa de diálogo con la participación del gobierno del estado. Con información de redacción, informa Cosar TV.